En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos reunimos hoy en torno al altar porque queremos agradecer a nuestro Padre Celestial la generosidad con que siempre nos ayuda. Nuestra esperanza se fortalece al contemplar los signos del amor de Dios en nuestra vida. No se trata de abundancia, comida o lujo, sino de su ternura reconocible en nuestra existencia a pesar de las adversidades que atravesamos. Que al encontrarnos en el altar, nos abandonemos al amor de Dios, reconociendo en Él nuestra mayor riqueza. Pidamos que el Redentor nos sacie por nuestra participación en esta Eucaristía, con el pan de vida y nos haga más solidarios con todos los que padecen hambre en este mundo. Como personas animadas por la fe, iniciemos nuestra litúrgica de acción de gracias. El Señor Jesús nos dice en su palabra: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo nuestras culpas, pidámosle a Dios perdón por el que hemos ofendido o que nos ha ofendido desde lo más profundo del corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Padre, gloria a Dios en el cielo.
este momento de silencio, les invito a que ofrezcamos nuestras intenciones personales para esta Sagrada Eucaristía. This moment of silence, I invite all of you to offer your intentions for this Holy Mass. Vamos a ofrecer por un año más de vida de Yasmín Arceo, por el eterno descanso de nuestros difuntos David, Amano Daniel Hernández, Fernando Linares, Hugo de Cruz Linares, Victoria Caballero, Ramón Luna, Álvaro Nahuatl, Elizabeth Contreras, y también por nuestros enfermos de nuestra comunidad, aquellos que están pasando por momentos difíciles, por lo que es el coronavirus, por una enfermedad mental, por alguna adicción. Hoy encontramos y encomendamos a Brian, a Uciel, a Gloria y a Jaime. Y nos unimos a los que a la distancia están participando de nuestra celebración. Por todos aquellos que se unen en las redes sociales, hoy les ofrecemos nuestra oración por ustedes de corazón. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran continuamente tu benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador. Renueva en ellos tu obra creadora y consérvales en los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien, saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la palabra de Dios que acabamos de escuchar, responderemos cantando todos con el Salmo 144. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, nos sacias de favores. ¿Todos? Sacias de paz.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podría apartarnos del amor con que nos ama Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Eucaristía es el pan de los tiempos mesiánicos. Las comidas de Jesús tienen mucha importancia en el Evangelio. Sus narraciones están llenas de contenido teológico. Era el signo del pan impercedero, del pan vivo, del pan de la vida. Las palabras de Jesús en este texto de San Mateo, como los panes, levantó los ojos al cielo, los bendijo y partió y se los dio a sus discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Son prácticamente las palabras de la institución de la Eucaristía, con el mandato incluido de llevar este pan. Llevar a Cristo y cuanto Cristo significa al mundo entero. De pie, por favor, para escuchar la buena nueva y entonar el Aleluya. Aleluya, aleluya.
pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les anuncio la buena nueva según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús le replicó: «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Vamos a decir juntos: «Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra». Muy buenas tardes, familia. Les doy la bienvenida al santuario dedicado al Príncipe de la Paz. Con esta gran esperanza nos unimos a los que de alguna manera están participando y enlazándose a través de las redes sociales. Nuestro cariño, nuestra oración para los que están a la distancia. Hoy Mateo nos narra el episodio más relatado de los evangelios: la multiplicación de los panes. Es contado por los 4 evangelistas. Sin embargo, Marcos y Mateo lo narran hasta 2 veces. Enterado de la muerte de Juan el Bautista, Jesús busca un lugar para descansar. Seguramente que andando con la multitud y sabiendo las noticias de Juan el Bautista, se sentía triste y se sentía cansado. Se separa de la gente y toma tiempo para centrarse, para escucharse, para estar consigo mismo, para reflexionar, para orar. No debemos tener miedo ni culpabilizarnos si tomamos un tiempo nosotros para recargar fuerzas después de servir a los demás. Jesús se da cuenta de las necesidades de las personas. Él ve la gran multitud y siente compasión de la gente, y por eso cura a los enfermos. Nosotros, la pregunta del día de hoy: ¿nos damos cuenta de las necesidades de los demás? ¿Acaso tenemos los ojos abiertos para ver los sufrimientos, o nos vemos a nosotros mismos? Los discípulos se dan cuenta de que la multitud tiene hambre, pero ellos quieren solucionar el problema despidiéndolos.
Jesús dijo, en cambio, denles ustedes de comer. Jesús invitó a compartir lo poco que tenían. 5 panes y 2 pescados. Jesús tiene la necesidad de que cada uno de nosotros ponga a la disposición lo poco que tiene. Parece poco aquello que tenemos, pero es suficiente porque Jesús lo multiplica. Debemos compartir nuestro tiempo, sobre todo con los que están alrededor. Compartir nuestros bienes, porque Dios no multiplica lo que no se comparte. Si compartimos lo que tenemos, lo que somos, lo que conocemos, nuestras capacidades, nuestros talentos, todo se multiplicará. Si cada uno hace su parte y lo imposible se convierte en posible. Entre amigos, entre más se comparte aquello que se vive, las altas, las bajas de la vida, la experiencia se multiplica. La unión se hace más fuerte, se hace más íntima, se hace más profunda. Una alegría compartida se multiplica, un dolor compartido disminuye. Este evangelio es un himno a la humildad. Confiar en lo poco que tenemos y ponerlo a la disposición de los demás. Jesús hoy eleva los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y los da a los discípulos. Y los discípulos lo dan a la multitud. Es clara la intención de los evangelistas en mostrar que esto narrado prefigura algo más grande, algo más inimaginable, el milagro que Dios haría por su pueblo, el don de sí mismo, el don de su misma vida, de parte de Jesús y la permanencia de esta hasta el fin de los tiempos, hasta el día de hoy que se nos da el alimento para el camino. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hágalo en memoria mía. Dando de lo propio, los discípulos aprendieron a crear la comunión. Ellos pasaron del egoísmo de tenerlo todo para mí a compartirlo con los demás. Jesús pide que comamos juntos. Jesús pide que estemos en familia agradeciéndole por lo que pone en nuestra mesa. Comer juntos significa conocer al otro, compartir la vida. Jesús amaba comer con los otros, Jesús amaba tenerlos cercanos. Y este comer juntos ha llegado hoy a nosotros en la Eucaristía, donde Él mismo con su cuerpo y con su sangre ha querido ser el camino y el alimento que nos nutre, el alimento que nos hace fuertes y nos da vida. Al igual que lo que hacía la multitud, Jesús hoy nos sana, hoy nos alimenta, hoy nos bendice con la gracia que necesitamos para ser sanados y consolados. Hoy nos alimenta con su propio cuerpo y su sangre para poder ganar fuerza ante las pruebas y ante las batallas que tengamos que enfrentar. Su amor satisface nuestra hambre. Confiemos en Él y abramos nuestros corazones para recibirlo dignamente siempre. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A cada petición contestaremos: Señor, danos siempre de ese pan. Señor, danos siempre de ese pan. Por toda la Iglesia, para que reciban a los que tienen hambre y sed de Dios, y sean alimentados por la palabra de Dios y el pan de vida. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de ese pan. Por la paz y la salud de nuestro mundo, para que los líderes trabajen juntos con médicos y científicos para lograr el control sobre la propagación del coronavirus, roguemos al Señor. Señor, danos siempre de ese pan. Para que todos aquellos que están trabajando duro para alimentar a sus familias durante la pandemia, que Dios alivie sus preocupaciones y estrés al tocar el corazón de muchos que pueden compartir de su generosidad, roguemos al Señor. Señor, danos siempre de ese pan. Por todos los padres de familia y estudiantes, que a medida que se acerca el nuevo año escolar, para que juntos con los administradores y maestros, Dios les dé la sabiduría para elegir la mejor manera de aprender este año. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Por todos nosotros que creemos con todo nuestro corazón que no hay nada que nos pueda separarnos del amor de Dios, para que confiemos en la voluntad de Dios y superemos los desafíos y obstáculos de nuestra vida. Roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Para nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están enfermos, los que sufren de adicción, enfermedad mental, el coronavirus y todos aquellos que han pedido nuestras oraciones, para que Dios alivie su dolor y los restaure en su totalidad del cuerpo y de la mente, roguemos al Señor. Señor, danos siempre de este pan. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pide con fe, por Cristo nuestro Señor. Siéntense, vamos a continuar nuestra celebración. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros el pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lava del todo mi delito, Señor. Purifícame de mis pecados. Seguimos orando, familia, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestros bienes y el de toda su santa iglesia. Señor, santifica por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero por Jesucristo, tu Hijo amado, porque Él es tu palabra y por Él hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, hoy nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre de misericordia, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de eterna salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, nuestro obispo Esteban y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, que se durmieron en la esperanza de la resurrección: David, Daniel, Fernando, Hugo de la Cruz, Victoria, Ramón, Álvaro, Elizabeth, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De pie. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso decimos con mucha fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Convenientemente, dense un signo de paz. Y en Cristo, que nos hace hermanos con su cruz, sin egoísmo y sin orgullo, dense con fraternidad el signo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Personas que vayan a comulgar se ponen de pie, además pueden sentarse. Vamos a participar del canto. Aquí hay un muchacho, solamente tiene 5 panes y 2 peces. Más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene 1 corazón dispuesto a dar. Más que es eso para tanta gente. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. ¿Qué es eso si no te tiene a ti? Si no te tiene a ti. Toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy. Toma mi pasado, presente y mi futuro, todo cuanto tengo, tómalo. Corazón tomaste, mis panes bendijiste, a la gente repartiste y a todos alcanzó. Repartirla como hiciste con tus panes aquel día, oh Señor. Aquí están mis palabras, aquí están mis acciones, aquí están mis ilusiones. Más que es eso sin tu amor, Señor. Aquí está este corazón que quiere serte fiel. ¿Qué es eso si no te tiene a ti?
con mis panes y mis peces, toma todo y repártelo, Señor. Toma este corazón, toma cuanto tengo y cuanto soy, toma mi pasado, mi presente y mi hacer la comunión espiritual y unirnos a los que por alguna razón no pueden recibir a Jesús sacramentado. Digan conmigo: yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. No lo puedo hacer sacramentalmente, pero ven espiritualmente a mi corazón. Y como ya te he recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Haz, Jesús mío, que no me separe de ti por el pecado. Hay algunos avisos que quiero darles. Para la siguiente semana, con el favor de Dios, será la fiesta donde conmemoraremos al Divino Salvador del mundo para toda la comunidad salvadoreña. Simplemente este año no hay el convivio, pero sí la misa. Vamos a hacer el altar para el Divino Salvador. Cordialmente invitados toda nuestra comunidad salvadoreña, todos los que año con año vienen a esta fiesta. También será a las 2:30. Si alguien quiere llevarse este libro, allí afuera tengas la libertad de tomarlo. Va a ser para que se lo lleven a casa y mediten la palabra de Dios de cada domingo. Si hay alguien que necesite algún auxilio, ahorita, por lo pronto he visto que hay algunos que nuestra secretaria no está, pues vamos a, ahorita ella está con algunas vacaciones y vamos a encomendarla. Por eso, gente, que nos entiendan en esta situación, de que quizá hablen y no se pueda contestar por lo pronto, pero va a hacer lo posible por yo ayudar. Creo que es todo. Pónganse de pie. Oremos. La comunión de tus sacramentos, Señor, que hemos recibido, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor se queda con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Si alguien va a dejar sus contribuciones allá afuera, siéntase la libertad de ponerlos allí en la canasta que está a la entrada. Que Dios los bendiga, que pasen una excelente semana. Que Dios los bendiga.
acompañe juntamente con sus familias y cuídense mucho. Hoy en este momento felicito a Ana y a René, que acaban de casarse este fin de semana con este gran corazón. Levanten su mano allí para felicitarlos. Que Dios los bendiga siempre. Y pues bueno, pasen una bendecida tarde. Que Dios los cuide. Traten de no hacer tanto socialidad afuera. No bajemos la guardia. Vámonos casi que entrando y saliendo. No es malo que hagan los grupos o las familias, pero tengamos cuidado de los demás que están al pendiente y de guardar la sana distancia. Que Dios los cuide.